El arresto de una reina de belleza ha puesto al descubierto su doble vida. La están acusando de secuestradora, según las autoridades mexicanas. Y Dalí Ferrá tiene más información. Pasamos contigo, y Dalí, cuéntanos. Así es, Antonio. Laura Romero buscaba catalogarse como una de las mujeres más bellas de México. Hoy las autoridades de Veracruz, de encontrarla culpable, podrían retenerla en la cárcel hasta por 50 años. Te cuento. México es virreina internacional del café. Ella es Laura Mojica Romero, Miss Oaxaca 2018, que el año pasado se coronó como virreina internacional del café en Colombia y hoy está tras las rejas por secuestro. ¿Planes para los próximos 5 años de Miss México tener su propia empresa profesionalmente? Sin embargo, en pocos meses la joven de 25 años pasó de la pasarela a la cárcel y hoy su imagen ya no lleva el glamour de estos certámenes. La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el arresto de 8 integrantes de una célula delictiva dedicada al secuestro, donde aparece la exreina de belleza. Esta banda operaba en los límites de Veracruz y Oaxaca y fue detenida durante un operativo de la unidad especializada en el combate al secuestro. Mojica y los demás detenidos estarán en prisión por los próximos 2 meses, mientras avanza la investigación. De encontrarla culpable, podría pasar hasta 50 años en la cárcel. La imagen de Laura bajo arresto contrasta con las campañas altruistas que recientemente había apoyado. Según su biografía de Instagram, es licenciada en administración y también en el rostro de algunas asociaciones que luchan contra el cáncer de mama y el cáncer infantil. Bien, nosotros hemos intentado contactarnos con los certámenes de belleza donde Laura habría salido ganadora. Sin embargo, hasta el momento no hemos tenido respuesta. Regreso contigo. Gracias, Idalí. Además, también la familia nos ha pronunciado sobre esta situación de esa joven que decimos es muy conocida. Ya lo veían ustedes, que ha ganado varios concursos de belleza y que prometía un futuro brillante.